Hola a todos, bienvenidos a un gameplay para el canal. Les presento The King de la Ciencia, Vegas Day 2. Bueno, capítulo 1, Overturno. Sobreturno, o algo así, My trato de head hacerlo. hurts. What the heck? Where am I? Bueno, vamos a llevar las cajas para abajo. Miren este sonido, se parece mucho a la amnesia. Bien, bajando. Muy cómico, porque resulta que en la mesa hay una parte que se desmorona y se cae. Justo me hizo abordar esa parte. Impresionante. Bien. Esperemos que despierte nuestro personaje del coma que le dio después de caerse. Capítulo 2. Laboratorios. Creo que aquí me había quedado atrapado, si bien recuerdo. Muy bien. Eso es como para que vean que lograron descifrar el puzzle. Y pensar que estuve tiempo atrapado aquí y no sabía cómo carajo salir. Hermoso de portal. Me encantan los grafitis de portal. Y también narra como el personaje de la amnesia. La puerta está cerrada. Vamos a tener que irnos por otro lado. Cubos de compañía.
my leg. Eso sí que debe doler. Ahora sí, estamos completitos. Una camita. Recuerdos del pasado que se van a la basura. Debo decir que este jardín está hecho con los lugares de Portal. Me gustó mucho, sinceramente. No tengo nada que decir. Bien sincronizado. Aunque sería bueno que le remejore los mapas y los le agreguen más detalles. ¿Desde cuándo hay zombies en Apertú? Se cayó. Perfecto, gracias. Epa, casi me caigo. Vamos a dejar bien guardadito acá por si les... Solo sé que se parece al área de donde está. Solía estar la cámara de lados. Pero como acá está todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. Oh, my leg. Ajá. Fragati. Caído. Thank you.
Muy bien. La energía está apagada.
Ahora se puede volver por el lugar donde estabas. Bien. El agua ya no está electrificada. Pero acá sí. Caída de tuberías. Oh, my leg. Me llevaré esto, que es lo más importante.
Parece que la máquina me ha ido al otro lado. Excelente. Muy bien. Bien, ahora vamos a esperar a dónde nos toca ir ahora. Vaya. God, estoy en la India, en el desierto. ¿Qué onda? Bienvenido a Hormigalandia. Como dicen, bienvenido a Hormigalandia. Holy shit. Eso sí que me dolió.
Parece que la máquina nos va a mandar para otro lado. Si la descompostura de la máquina, la cuestión es que estamos paseando de un extremo a otro y no sé dónde chucha vamos a ir a parar. No, me pierdo todas mis armas. Algún holy shit que me puedan prestar. Aparecieron mis armas. Ay, no, dentro de San Boludópolis. Ay, Dios mío. Dentro de la pirámide de Pelotudópolis. Tú cállate, zorra quemada. Cállate. Y su papel de los escarabajos. Ah. Y la música de la amnesia. Ah, necesitamos tres cráneos. Acá tenemos otro. Necesitamos otro. Así que viene. Bueno. Oh, ahí vamos, ahí vamos.
importa. ¿Qué hacen en la pirámide del rey Ramsés? O de Tutankamón. Y los ductos de la pirámide de Pelotudópolis. Punch. ¿Quién estará comiendo allá arriba? Pero se dio un tremendo festín. Mejor tirar esto porque la caída nos va a hacer daño, así que por lo menos tenemos un respaldo. My leg. El golpazo que nos dimos. Bueno, acá ya está una banda cel, lo único que sí podemos hacer es esto. Y por acá. Me salvó la cascada de resonancia. Bien. Bueno, ¿a dónde iremos a parar? Solo espero no caer los pinches nomás. Ay no, los pedos delgados, las neurotoxinas. Parece que algo no me quiere dejar esta.
Pero yo puedo eludir eso. Puerta secreta por aquí. Sí. Esa tenemos, ¿eh? Disculpe que haga esto, chicos, pero parece que no se le toque. Lograron pegar. Ahora perdí mi traje. Más me faltó perder. No me diga que soy una mala imitación de los Backrooms. Falta que lo peor se venga en cualquier momento. Aquí empecé. ¿Pero por acá? No. Bueno, ya se
Yo ya sé perfectamente que por acá no tengo que venir. Qué decir en esta parte. Ah, qué bien. Un mapa basado en el Day of the Fiat Soul. Sí, basado en la guerra de la Primera Guerra Mundial o Segunda de Guerra. Creo que aquí tendremos a Combine. Parte de la verganza no entendiste. Otra vez. Esa máquina me está mandando de un extremo a otro. No sé si a corregir la historia, corregir el pasado, presente o futuro. Bueno, ahora ¿dónde me mandó esta máquina?
duplicada, voy a tener que recuperar todas mis armas. Qué raro, ese auto está tan duro. Dije, Combine, quiero un martini bien frío. Y me dio un martini de balas.
pido disculpas por la música que le han puesto al juego, no quiero que me entren los derechos de autor, pero bueno. Yo siempre me voy a ver. Excelente. Bueno, mientras vamos viajando por el ducto, vamos a guardar otra partida. Hasta ahora el juego no ha experimentado ningún problema, ni cierre de juego automático, nada. O mejor dicho, automático no inesperado, así que bueno. Eso me pasó porque no miré abajo, disculpe. Ahora sí, este mod se va a grabar. Me encanta grabar en la noche porque es todo silencio y solamente y más oscuro, así mejor para mí. Esa. Requiem de la ciencia. Wow, this looks... Bueno, creo que estoy en un nivel más tranquilo ahora. Quiero tus palas. Ya entendí. Thank you.
encontramos un botón. No sé qué hubiera pasado si te hubiera ido por acá. El medio rollo me hubiera dado. Case though, despite that. No sé de quién será esa voz, pero creo que debe ser del desarrollador del juego. A ver si ya podemos abrir la puerta. Oh, sí. Estamos listos para ir por el internet. This can't be. Father. He's dead. Está muerto. No. Kleiner está muerto aquí, en este universo. Tanto lío solo para encontrar el cadáver de Kleiner. Debo admitir que estuvo bien. Este ha sido el fin del juego. So, what should I do now? El portal se destruyó. ¿What? Debido al colapso. Es casi parecido a Amnesia cuando termina justamente pasando por las áreas que ya había pasado. Exactamente inspirado en eso fue. Justo al principio donde empecé. Solo que ahora ahí hay una salida. Y ese túnel a donde llevará a mi alma. Terminamos Requiem of Cienci.
bueno, nos retiramos con un final hermoso, yendo en nuestro auto, y nosotros decimos, quién sabe qué pasará después de ahí. No voy a adelantar absolutamente nada, pero sé que termina ahí en Requiem of Science. Y nos vemos hasta la próxima.